En este momento estamos entrando al estacionamiento del Parque Francisco de Miranda, que es bastante grande. El parque es gratis, pero el estacionamiento tienen que pagarlo para que sepan. El estacionamiento tiene un costo de $3.8, tarifa plana. Bueno, ahora estamos aquí en este hermoso Parque Francisco de Miranda o Parque del Este, como yo siempre lo he conocido, ¿eh, hermano? Así mismo, entonces vamos a mostrarles a ustedes, vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan el Parque del Este. Yo lo llamo Parque del Este y bueno, vamos a mostrarles también un barco que tiene el parque, que hay en ese barco y... ¿Qué representa para nosotros? Exactamente. Así que bueno, acompáñenos, pues. Síganos. Esta es la maqueta, ¿no? Sí. Todo lo que hay en el Es como el parque, ¿ves? mapa, pues. Son 82 hectáreas y fue inaugurado el año 1961. Pero sus comienzos lo hizo Pérez Jiménez y se Okay. terminó en el gobierno en 1961. Sí, mira, tienen como una feria ya, se ve. Tiene 80, este parque, mano, este parque tiene 82 hectáreas. Imagínense ustedes lo grande que es este parque. O sea que es bastante grande. Aquí les voy a mostrar esto también. Que viene siendo el horario, ¿eh? Sí, para tratar. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted viene a trotar, usted puede entrar a las 5 de la mañana y público en general a las 8 de la mañana. Tiene una biblioteca pública. Biblioteca pública. Francisco de Miranda. Muy bonito el parque. Viene mucha gente a hacer ejercicio. Sí, en la ¿No es así, mañanita y en la hermano? tarde, sí. Y aparte de eso, pasa el día, porque es un parque muy grande. Entonces, se trae su comida, si quiere, para que ahorre. Sí, porque la gente viene a pasar un rato agradable, a distraerse, otros vienen a jugar y a hacer deporte. Bien. Sí. Porque tiene canchas, tiene como para jugar básquet, tiene para jugar Fútbol, ping ping-pong, pong, fútbol, fútbol. tenis. Sí, tiene muchas cosas. Los domingos y los fines de semana siempre hay muchas actividades culturales. Hay una concha acústica. Sí, mira esta parte aquí. Hay muchas matas así como cactus, ¿eh? Sí, jardín xerófito. 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 Debe ser por el tipo de planta. Sí. Xerofítico. 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 Sí. Ah, bueno, vamos a mostrarle allá a la gente que ahí. Que la gente juega, ¿eh? Que la gente vea que sí puede venir a jugar voleibol, voleibol, tenis, tenis, fútbol, lo que quiera jugar, porque hay varias canchas. Básquet. Básquet, sí. Lo único que tú tienes que tener una teja en la cabeza, yo, porque el rayo sol que está haciendo es horrible, así que. Pero para los chamos que están todavía en la edad de llevar sol, voy a llevar sol, todo el sol que quieran. Sí. Está bien, yo no lo hago.
Sí. Ahí están jugando básquet, ¿no? ¿Vale? O sea, usted es inmenso, hermano. Sí, sí, sí. Es grandísimo, pero muy grande. Usted tiene que tener, ¿verdad? Ganas de caminar y condición para hacerlo, porque es muy, muy, muy grande. Hombre, que bebé manejando su carro. Míralo, ahí hay un niñito manejando un carrito, ¿eh? Es chiquitico y lo manejan solito, ¿eh? No, lo están manejando. Ah, ok, remoto. Sí, porque lo veo muy bebé, ¿eh? Sí. Yo iba a decir, pero ese niño no tiene ni un año ahora. ¿Cómo puede manejar ese carro? Es que tiene control remoto. Vean los árboles que hay aquí. Son muy bonitos. Y se ve hermoso. Se ven como. Como muy único, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recuerda que también hay variedad también de árboles, hay variedad. De fauna. Sí, y de fauna también. Hay una variedad de árboles impresionante, de muchísimos tipos de árboles, traídos hasta de otros países y, ¿sí? Y de fauna. La chicharra, llamando agua, como se dice aquí. Sí. Pero mira, ya los niños están jugando voleibol. Sí. Voleibol. Tengo idea, hermano. Hay muchos olores, ¿verdad? Se respiran muchos olores, sí, sí, de distintos tipos de vegetación. Ajá. Uh-huh. Pero bastante. ¿Sí? Así como eucaliptos, no sé, otro tipo de plantas, ¿verdad? Sí. Se respira bastante aire sabroso. Muy sabroso. Sí, sí, porque aquí hay muchos árboles. Si ustedes se dan cuenta, hay bastante. Sí. Y como ya les había comentado, hay muchas plantas que son traídas hasta de otros países. Uh-huh. Muy bonito este parque. Muy bonito, sí, sí. O usted entrena en la mañana o entrena en la tarde. Sí, bueno, en realidad no hay horario, pero por lo menos este sea de gusto en la mañanita, en la madrugada. Y este parque a partir de las 5 ya está abierto. Busca el Ander. Uh-huh. Barco Lander, ¿por qué se llama así? Porque ahí llegó Francisco Miranda con nuestra primera bandera. En él se hizo. Trajo la primera imprenta, que ya lo llevamos para ese barco. Por eso que le dieron después, cambiaron el nombre de Parque del Este a Francisco Miranda. A honor a él, a todo el proceso que trajo para Venezuela. Por eso que ya quedó en la historia como el padre de la bandera. Hizo uno de los primeros periódicos. Sí, aunque ya ese barco, cuando se llamaba Parque del Este, ya existía, para que sepan. Sí. Ya estaba ese barco. Solo que estaba, se deterioró y lo abandonaron. Sí. Pero ya existía ese barco. Por aquí. Circuito de trote. Para que la gente trota. Uh-huh. Ok, colocaron circuito de trote. Dice ahí. Este parque está conectado con el Parque Bolívar a través del Puente Independencia. Usted puede venir para acá y puede alquilar esos botecitos, ¿eh? Que los alquilan, obvio. ¿Cuánto cuesta? Ya vamos a averiguar cuánto cuesta. Y les vamos a dar información para que ustedes tengan idea de cuánto vale alquilar un botecito de eso.
Mira, hermanito, se ve de lo más bonito. Sí, de calidad, ¿eh? Qué bonito. Está cerrado. Se ve abierto. Pero se oye como, como un tigre. ¿Qué es un tigre? Sí, ¿es un jaguar o qué? ¿Un tigre qué? ¿O un puma? Ya se escucha. Pero sí te escuchan, ¿eh? Sí. Pero esto es un peligro porque si se monta aquí puede brincar y puede saltar para acá. Nah, hermano, imagínate. Mira, hay peces, mira, mira. Bastante. Vamos a mostrar los peces que hay. Para que tenga idea de la cantidad de peces que hay. Era un jaguar, lo guardaron. Ah, un jaguar. Se arrechó. Era un jaguar. Se arrechó, que lo guardaron. Sí. Mano, mira esa iguana, mira. En el, mitad del agua. ¿Bella? Sí, sí. O sea, hay un jaguar. Esto es un parque también zoológico, porque sí, también hay jaguar. Sí, parque zoológico. Están recuperando. Bueno, hay animales allá y en las casitas estas tiene que haber otro, mira, ¿ves? Vamos a sumarnos de qué hay. Ah, sí, monos, mira, son monos. Sí. Sí, hay mono. En este parque también hay animales, como ustedes pueden ver. Hay mono, hay un jaguar. Donde estábamos hace rato, hay un jaguar. Sí, pues ya lo guardaron. Aquí hay monitos capuchinos, ¿no es? Sí. Capuchinos, sí. Monitos capuchinos, ¿eh? Esto. Capuchinos, mira, allá hay unas casitas ahí. Hay están varios, durmiendo, ¿no? Sí. Están sí, durmiendo. Hay chiquiticos. Estos están jugando. Sí, hay unos durmiendo, ¿eh? Sí, hay. Ah, ah, míralo. Este es el cocodrilo. Hermano, mira, allá hay un cocodrilo gigantesco, un inmenso. Este es pequeño, pero el que es grandísimo. Este es un cocodrilo gigante. Por qué lado este? Es un caimán. El caimán es inmenso, ¿no? Mira, hermano, es inmenso. Mira la tortuga al lado de ella. No le hacen nada, mira la tortuga. Ah, sí, son, son más pequeños. Parecen que si fueran de plástico, ¿verdad? Mira esto. Aquí hay más, ¿eh? Pero que son inmensos. Sí. Este es el cocodrilo. Y está la tortuga, sí. Ronzo. Mira la tortuga, hermano. Es que sí, es cocodrilo. Y la, ¿no?, tortuga, mira qué inmensa ahí. Ya lo veo. Grandísima. Y ya buscan a uno, como sabe que la gente le, le lanza la comida. Mira cómo está viendo por acá. Ay, pero qué es eso. ¿Qué es eso? Mira eso, qué es eso. ¡Cariño! ¡Ay, chama! ¡Oh! ¡Hola a todos!
hay aquí? Un caimán del Orinoco. Un caimán. Maze. Caimán del Orinoco. Pero son grandísimos. Mira las tortugas también, mira, son inmensas, mira las tortugas. Es que sí, las tortugas son grandísimas. Bella. Y son más inteligentes, mira cómo paran la cabeza, como la saca la gente le coloca comida, mira. Hay bastantes tortugas grandísimas. Inmensas, y los caimanes no se las comen. No. Venga, pero esos bichos dan miedo, ellos son unos monstruos. Son grandísimos, ¿eh? Son grandes, pero grandes. Aquí son tortugas, pero no se ven. Ahí hay una. En eso fue cuando viene Marquillita, en eso. Parece que no. Ahí sí está grande, ese que te digo, que está esa. Ya arriba, ¿lo viste? ¿Lo viste? Sí, allá. Hay varios. Ahí hay uno también. Vamos a ver ese, pero nos regresamos hacia. Se ven bonitos, ¿ah? Bello. No, parecen pavos reales, pero no creo que sean pavos reales. Pero son como extraños. Qué bonito se ve. Bello. Sí, vale, nunca los había visto. Yo tampoco, primero que los veo. No, nunca los vi, en ningún zoológico aquí los había visto. Qué bellos son. Este animal es muy bonito. Nunca, yo en mi vida lo había visto antes. Muy bonito, de verdad que he ido a muchos zoológicos y primera vez que lo veo. Ni afuera. Ni afuera, no. Allá hay cubo. Es interesante ese animal. Ah, va. Tucán. Bello. Aquí hay tucanes. Sí, hola. Bellos, son bonitos. Fíjate, pero no me gusta que estén allá atrás. Qué bonito. Ellos son inteligentes porque pensé que uno le va a dar comida, ¿ves? Yo creo, sí. Sí, son súper inteligentes. Qué bonito tucán. Son inteligentes. Sí. De ello. ¿Pero por qué te vas? Un chico tan encerrado. Qué triste. Vamos a recorrer todo. Por eso que te dije la vez pasada. Nosotros no venimos por estos lados. Bueno, nosotros hicimos fue puro por la redonda. Por eso, ajá, claro. Corrimos y tratamos por el medio. No vimos nada de esto. Mira, lago Carlos Guinat, lago los Corocoras. A ver, para mostrarle a la gente que hay muchísimas cosas aquí, pero hay que caminar muchísimo. O sea que si usted piensa venir a este parque, venga con muchas ganas, yo, porque es grandísimo. Vean sí. Todo lo que hay. Son 82 hectáreas de parque, o sea, hay de todo. Hay unos lagos, ahí dice lago. Sí. ¿Viste? Carlos Guinán. Seguimos mostrando el parque. Realmente es muy, muy grande. Para caminarlo todo, yo creo que te tardarías todo el día, pienso yo. Sí, todo el día. Realmente es muy grande. ¿Son cuántas hectáreas? 80. Son 82 hectáreas de parque. 82 hectáreas de parque, es demasiado. Una hectárea tiene 10.000 metros, miren eso ustedes. Sí, o sea que es muchísimo. Es muy, muy grande. La voz. Sí, no podría uno recorrerlo todo
en unas par de horas, es imposible. No. Es sumamente grande. Así que si quieres venir a conocer este parque, disfrutar, tienes que venir con tiempo, te vienes bien temprano en la mañana, yo creo que podías recorrerlo todo. Sí, entonces, sí, en la noche vas a caer rendido en la cama porque te vas a... Fíjate que la gente trae su comida, su mesa, ¿sabes? Sí, para todo. Hace picnic. Totalmente gratis, para sí, que sepa, no tengas que estar alquilando nada, es gratis. Gratis, completamente. Ustedes agarran, si llegan allá, allá también hacen sus comidas, sus cosas. Sus reuniones. Y está muy bonito este parque porque tiene mucha naturaleza, muchos árboles, hay un chamán, mira ese chamán inmenso que está ahí. Sí. Es un chamán. Realmente es súper grande, tienes el barco Leander, que lo puedes visitar por 80 bolívares. También te hacen el recorrido, dura 20 minutos, pero vale la pena a que pase un rato, un día aquí agradable. En este hermoso parque con tanta naturaleza pura que vas a respirar. ¿Siente bien? No, que no se puede subir. No. Ya veo uno echándole la culpa a la otra. Dos perros más un dólar más 20 bolívares. ¿Qué están los precios? ¿Los precios de los perros? Sí. Aquí, luego de los votos, ¿eh? Aquí están los precios, ¿eh? Dos personas, $4. Cuatro personas, $6. Tiempo son 15 minutos. No, puede tener ayer. No, tendré ayer que me quede. Mira. Barquilla, mano, allá. Voy. Ahí tienen barquilla, manita, ¿viste? Sí, a un dólar. No, dos por un dólar, ¿viste? Sí, un dólar. Es una nota esto. Un dólar, va a creer. Aquí tenemos un parque también para niños. Aquí hay un parque, ¿eh? Para niños, un tobogán. Aquí tenemos otro tobogán, ahí se ve. Allá se ve el tobogán. Hay un parque para niños también. ¡Bien, ahí está la cita a la orden! ¡Bien, ahí está la cita a la orden, los venados, los venados! La orden, los vasitos, la orden. Bueno, sabroso y barato. ¿Cuánto vale? $1, los que valen $3 allá adentro. Gracias. Y si termina de comer y me voy a los pies. Dejamos. Pues el ladito que está en $1, ¿viste? ¿Cuánto es que salen los botecitos? ¿Para dos personas? $4. $4. 15 minutos. Y 6 si son 4, ¿no? Ajá. Algo así. No, 4. 6 si son 4. Bueno, ordena sombrero, creo.
Míralo. Sí, se ve de lado bien bonito. Los cañones, ¿viste? Sí, bello. Es una réplica del barco Lander que vino Francisco Miranda. Sí. Aquí hay. Impresionante, ¿no? Sí, bello. Planetario. Planetario. No, es impresionante, ¿no? Sí, Planetario Humboldt. Planetario Humboldt. Humboldt. Para la gente que tenga idea. Bueno, ya estamos terminando el primer recorrido. En los próximos videos les estaremos mostrando el barco Leander y otras partes del parque, porque este parque es muy, muy grande. Queremos aprovechar para invitarlos a que se suscriban a este canal, que es completamente gratis. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. No olviden comentar qué les pareció el parque. Si quieren que les mostremos algo en especial del parque, se les quiere mucho. Hasta la próxima.